cáncer, ni el alcoholismo, ni los accidentes de tránsito han logrado provocar más daño que la discriminación. En Materia Gris creemos que la discriminación mata. Mata las ilusiones, las esperanzas e incluso las oportunidades de miles de personas alrededor del mundo. E incluso ha llegado a provocar daños también a nivel físico. En Materia Gris queremos enfocar este programa en la discriminación, que abordaremos con más detalle en nuestra sección Neurona, elaborada por nuestra compañera Dulce Rodríguez. La discriminación es una práctica que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio a determinada persona o grupo. Usualmente, la discriminación se ve manifestada a través de la violencia física o psicológica. ¡Aléjate de nosotros! ¡Vamos, fuera! El oscuro patito no era bien recibido entre sus hermanos y hermanas. Existen más de 10 tipos de discriminación en la sociedad actual, entre los que podemos citar el origen étnico o nacionalidad, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales e incluso el estado civil. La discriminación puede traer graves consecuencias a la vida humana. En muchos casos puede ser violencia, pérdida de derechos, condiciones de vida desfavorables e incluso puede traer consigo la muerte. No muy lejos de nuestras fronteras, en Brasil, se publicó recientemente un estudio el cual indica que el número de asesinatos de homosexuales casi se triplicó en 5 años en este país, ya que pasó de 122 casos en 2007 a 336 en 2012. El estudio además menciona que la mayoría de estos casos siguen impunes. Otro de los ejemplos de discriminación es la discriminación por género. A pesar de los múltiples esfuerzos de los grupos feministas por lograr la equidad de género en Costa Rica, y aunque se destacan grandes logros como las leyes acerca de la igualdad en puestos públicos y los derechos de las mujeres embarazadas, se pueden notar algunas formas de discriminación, como pocas mujeres en puestos de gerencia y presidencia de las organizaciones. Solo el 3% de las grandes empresas costarricenses tienen en puestos de presidencia a una mujer y solo el 17% en una gerencia general. La discriminación por género también se manifiesta en la brecha salarial de nuestro país, donde mujeres y hombres con el mismo puesto tienen un salario distinto. ¿Cuáles son otros efectos de la discriminación? ¿Cómo y por qué se da este fenómeno? Averígualo hoy en Materia Gris. Aprovechemos para ver qué piensa la comunidad estudiantil de la UCR sobre este tema. Para vos, ¿cuáles son las causas de la discriminación? Las causas, pucha, creo que tiene mucho que ver con la sociedad en sí, lo que la sociedad ha dictado que uno debería ser. Entonces, la misma gente como que trata de juzgar a los demás con esas reglas que la sociedad dice. Ni siquiera se asemeja a lo que somos como ticos, incluso como la idea de los modelos y alguien que tiene que ser muy alto y guapo para que seas aceptado y seas valorado como persona. Di, no sé, probablemente sea porque tienen algunas disconformidades con ellos mismos. Generalmente cuando una persona tiene a presentar una tendencia discriminatoria hacia otra es porque puede ver en ella cosas de sí que no le gustan. Entonces al atacar a esa persona tal vez puede verlo como una manera de compensar esa carencia que esa misma persona tiene, aunque muchas veces es también por falta de valores o por una mala formación. Sí, creo que es por una falta de valores o mala formación. Creo que mucho tiene que ver con el respeto, ¿no? Y con el respeto a la otra persona y el respeto también hacia uno mismo y sus diversas facetas, diferentes cualidades que tienen las demás personas. Y las causas de la discriminación. Y la gente discrimina por el color de piel, por el estatus económico, por el apellido todavía, de dónde venga la persona. No sabría decir que podría señalar algún caso en específico, pero tal vez sí he notado como que los grupos sociales, tal vez la gente que no es tan bonita o de cierto estatus económico, tal vez no tiene tantos amigos o así. Bueno, la gente que es bastante xenofóbica, o sea, yo he visto chistes de... los chistes de Nica son muy comunes en todos lados, y no solo con las personas de nicaragüenses, sino también de otras nacionalidades. También existe cierta discriminación, ahora ya no es tanto así, pero sí conozco a varias gente de amigos míos que son muy discriminatorios con las personas que presentan, qué sé yo, o algunas conductas que no van como muy con ellos. O sea, si las personas no son tan fiesteras o no son tan así, entonces ya los discriminan. También es bastante común que discriminen a personas con personas homosexuales, aunque eso ya no se ve tanto. O en el caso de
discriminación por religión o por color de piel, ya que no conozco muchos de esos casos. Se manifiesta en, bueno, el irrespeto a las personas que son de otros países, que tienen otro color de piel, que tienen otros gustos sexuales, que tienen otras creencias del mundo. Yeah, ahorita la gente es muy directa. Si no te simpatiza algo de alguien, se lo dices, si se lo dices en público y humillas a la persona, así es como funciona ahora. No me parece bien, es lo que sucede. No debería de ser así. Bueno, y para hablar del tema de la discriminación, ¿qué más indicado que hablar con Carlos Sandoval? Él es investigador por más de 27 años en la Universidad de Costa Rica y ha publicado varios libros que profundizan también en esta temática. Bienvenidos, Carlos. Muchas gracias, Katia, y muchas gracias a las personas que nos ven en Materia Gris. Empecemos de un solo con el tema, ¿verdad? ¿Por qué en Costa Rica y en general, por qué a los seres humanos nos cuesta tanto aceptar las diferencias de los otros? Bueno, es una pregunta enorme, ¿verdad?, sobre la cual se pueden dar muchas interpretaciones. Quizá una de las interpretaciones más importantes es que efectivamente nos cuesta reconocer lo diversa que es cualquier comunidad humana. Es decir, por más, podríamos decir, homogéneas que nos pensemos o nos imaginemos, siempre cualquier grupo humano es diverso y quizá por una especie como de seguridad humana a veces, tendemos a pensar que requerimos ser todos iguales, y eso en el caso de Costa Rica es algo que es muy marcado y que en términos de sociedad o de entidades nacionales, pues siempre nos hace pensar que todos los ticos somos un solo colectivo, un colectivo homogéneo, y que todo el resto es diferente a nosotros. De eso estamos hechos, ¿verdad? Eso está en la piel, está en el fútbol, está en muchos lugares, y como que nos cuesta mucho salirnos de ese zapato. ¿Será parte de la naturaleza humana o será más bien una conducta aprendida? Yo diría que en buena medida, en muy buena medida, es una conducta aprendida, es decir, es producto de formas específicas e históricas de socialización, que de tanto repetirse, de tanto enfatizarse, inculcarse, pues se van volviendo costumbre y efectivamente nos cuesta mucho pensar que podríamos ser distintos o distintas. ¿Cree que Costa Rica somos un país especialmente discriminatorio? Bueno, yo diría que tal vez lo que llama mucho la atención en el caso de Costa Rica no es si es mucho más, si la discriminación es mucho mayor o no que en otros lugares, sino me parece a mí que lo que llama mucho la atención es que un país que se autodescribe como pacífico, democrático, y ahora feliz, ¿verdad?, es al mismo tiempo capaz de producir tanta violencia simbólica contra determinados grupos, ¿verdad? Eso sí llama mucho la atención, es decir, que combinemos, se supone, una gran tradición democrática y pacifista con formas muy vehementes de discriminación. ¿Cómo se ha ido amalgamando eso, ¿verdad? La paz, la democracia y la discriminación, pues es una gran interrogante que tenemos en las ciencias sociales y que enhorabuena que los medios de comunicación, en este caso Canal 15, pues lo lleven a la discusión, porque efectivamente es una gran pregunta. Se supone que si uno es pacífico, democrático y feliz, en principio no debería vivir en una sociedad tan discriminadora, pero bueno, combinamos, se supone, esos atributos tan difíciles de imaginar juntos. Y es que justamente la discriminación, bueno, es una forma de violencia, pero curiosamente, como usted bien lo menciona, en Costa Rica se ha vuelto parte de nuestra vida. En muchos casos, las bromas, la chota, se discrimina a ciertos grupos y se ve como algo normal. Este programa nosotros lo iniciamos con la frase que la discriminación mata, y nos parece que a veces minimizamos el poder que puede tener una broma, que puede tener un chiste o un mal gesto incluso. Sí, yo creo que y quizá uno de los problemas que tenemos es que nos hemos acostumbrado a ciertas formas peyorativas y a veces también discriminatorias, y ya como que no reparamos en ellas, damos por sentada que así es la vida y que entonces se pueden decir cosas por la libre. Se ve en los estadios, ¿verdad? Últimamente ha habido
en estos primeros meses del año 2003, expresiones, si se quiere, salidas de tono, ¿verdad? Que incluso han llamado la atención de las instancias que organizan el fútbol en Costa Rica. De manera que sí es muy habitual y quizá lo fregado de que sea habitual es que se naturaliza, es decir, se da por un hecho que así somos y que la gente en principio no se debería molestar porque es algo, entre grandes comillas, normal, ¿verdad? Y yo creo que uno como integrante de una sociedad jamás puede darse o jamás puede acostumbrarse a que la discriminación sea como parte de la vida cotidiana. Como que tenemos que siempre estar alerta en ese aspecto. Y es que justamente ponerse en el lugar de las personas que en algún momento viven discriminación es también entender, ¿verdad?, que es una situación realmente grave para muchas personas. Y ahora que usted está mencionando el caso del jugador, de hecho, bueno, acá tenemos dos recortes de medios nacionales. Sí. Uno de ellos es justamente de este futbolista, Patrick Pemberton, que él mismo, bueno, contó su historia a este diario nacional, sí, donde él menciona lo difícil que ha sido para él vivir este racismo, incluso para su familia. Su esposa también menciona cómo cuando eran novios, por ejemplo, sus amigos le decían, ¿y usted tan bonita y con un negro? Sí. Y su hijo nació negro, era la primera preocupación. Entonces, es donde es difícil, ¿verdad?, que una situación normal, a como es ser blancos, a como es ser altos, pequeños, sí, es simplemente algo fisiológico y se vuelve ya un tema, digamos, que impide el desarrollo normal de esta persona en su convivencia, en sociedad, en su profesión. Y bueno, otro caso también es el de un reportaje que también sacó otro medio de circulación nacional, donde bueno, se habla de la dificultad que tienen algunos profesores en trabajar en ciertos barrios. Lo que pasa es que tal vez nunca pensamos en que decir barrio violento, como un calificativo genérico, podría estigmatizar o generalizar, ¿verdad?, en un barrio que, bueno, probablemente hay muchísimas personas muy distintas, en su mayoría no violentas quizá. Bueno, esta es una también experiencia que usted ha vivido muy de cerca. Sí, hay generalizaciones que son como la materia prima de la discriminación, ¿verdad? Se supone que ciertos lugares solo son conocidos porque hay violencia, ¿verdad? Cuando hay efectivamente violencia, pero hay muchos otros rasgos, matices. Y quizá lo que es más importante es que se olvida que la inmensa mayoría, por ejemplo, de la gente que vive en barrios que se pueden considerar violentos, pues de ahí, en realidad gente trabajadora como usted, como yo y como mucha gente que nos ve, ¿verdad?, que sale muy temprano de la casa, en general regresa después de las 6 de la tarde, y claro, hay alguna gente que delinque, pero el grueso de la gente en barrios, sobre todo en barrios empobrecidos, pues es la gente que hace la seguridad privada, que trabaja en seguridad privada, que trabaja en construcción, que trabaja en trabajo doméstico remunerado. De manera que describir a esos grupos, a esas personas, exclusivamente como habitantes de un barrio violento, pues efectivamente discrimina, porque yo diría que la discriminación se funda en una generalización indebida de atributos que son de unas pocas personas y se generalizan para el colectivo, ¿verdad? De manera que en general yo diría que ese tipo de mecanismos, ¿verdad?, describir un todo, un colectivo, una comunidad con atributos que son de unos pocos, es como el mecanismo por excelencia a través del cual se produce la discriminación. Bueno, de hecho, usted ha tenido muchas experiencias muy enriquecedoras con respecto a este tema, pero bueno, ya casi vamos a volver para profundizarlas con más detenimiento. Ahora vamos con nuestra sección Escala de Grises. Recuerden que la agrupación nacional Armonía del Caos, a través de Materia Gris, te está regalando 3 discos. Hoy damos a conocer a los ganadores de la rifa de su primer sencillo, que lleva por nombre Del Otro Lado del Mal. Acá tenemos los nombres de quienes participaron reportando su sintonía. Los 3 afortunados los vamos a dar a conocer ahorita. Entonces,
Acá tenemos el primer nombre, Isaac Matamorros, quien participó dando su comentario en YouTube. Ahora vamos con el segundo ganador o ganadora. El segundo ganador es Andrés Montero, que participó por Facebook. Y ahora el último afortunado o afortunada. Lego Murillo. Para reclamar su premio solo deben pasar a Canal 15, acá en la UCR, en San Pedro de Montes de Oca, en horario regular de oficina, de lunes a viernes de 8 a 5 pm. Felicidades y a seguir apoyando la música nacional. Ya está en marcha la 10ª temporada de Jóvenes Directoras, que promueve el Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica. Este año cuenta con la participación de dos obras cortas, la primera de ellas, Despertar de Primavera, de Frank Wedekind, y dirigida por Cristina Barbosa, y Un Cadáver Exquisito, escrita y dirigida por Natalia Mariño. Esta temporada de puesta en escena inició el 18 de abril y finalizará el 12 de mayo. Las funciones son todos los viernes y sábado a las 8 pm y los domingos a las 5 pm en el Teatro Universitario. Las reservaciones se pueden hacer al teléfono 2511-6722 o en el sitio web www.puestenescena.cr/reserva. No te despegues del televisor, que ya volvemos con más de Materia Gris. A lo largo de estos 27 años, Carlos Sandoval ha realizado varias investigaciones y algunas de ellas se han plasmado en libros, por ejemplo, este que se titula Otros amenazantes y otro que también publicó que se llama Sueños y sudores de la vida cotidiana. Justamente de ese libro es muy interesante porque, bueno, usted realizó un trabajo de investigación por 6 meses en el cual convivió en condiciones pues que no son las normales en su caso, y tuvo la oportunidad también de ponerse en el lugar de otras personas y entender un poco más otras realidades. Sería muy interesante que nos cuente esta experiencia y alguna anécdota. Sí, bueno, el trabajo que se llama, el libro que se llama Sueños y sudores en la vida cotidiana, trataba justamente de acercarse a la vida de quienes trabajan en la construcción y en las maquiladoras, ¿no? Entonces yo iba a pedir trabajo, pues llevaba los papeles que se solicitaban y mientras tanto procuraba ir observando, ir viendo cómo era la dinámica laboral y en la noche llegaba a hacer mis apuntes para ir armando como una historia, digamos. Ese libro me llevó justamente al tema de la inmigración porque en una de las construcciones en las que trabajé, una que aquí por Granadilla, por Curridabat, pues la cuadrilla era como una especie de parlamento centroamericano, ¿verdad? Un tercio de los compañeros venían de El Salvador, en aquel momento, en el contexto de la guerra, estamos hablando de hace un poquito más de 20 años, el otro grupo eran costarricenses y el otro eran nicaragüenses, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia muy interesante porque permite entender cómo, o me permitió a mí entender, cómo grupos que son indispensables en términos, digamos, de la economía de un país, son profundamente estigmatizados, ¿verdad? Como de alguna manera la sociedad no se acostumbra a invisibilizar a aquellos que irónicamente, a quienes irónicamente requerimos, ¿verdad? Es decir, por una parte lo requerimos, pero por otro lado no lo reconocemos. Y esa yo creo que es un aprendizaje, por lo menos para mí, muy valioso del libro y que además me introdujo en el tema de la migración porque justamente mis compañeros de trabajo hablaban de por qué se habían venido de El Salvador o de Nicaragua y pasados 20 años, pues sigo en el tema de la migración. Y tal vez algo que me parece que es importante es que de alguna manera la sociedad costarricense se entiende mejor analizando cómo en esta sociedad se habla de los extranjeros. Yo creo que la mejor manera, digo yo, de entender
la sociedad costarricense es escuchando qué dice la sociedad costarricense de esos otros que viven con nosotros y de los cuales en general nos referimos de manera despectiva. Muy pocas personas tienen la experiencia de vivir otra vida, por decirlo así, de sí. comprender otras realidades. ¿Qué fue lo más impactante o alguna anécdota que usted recuerde de esta experiencia que tuvo? Bueno, esa experiencia fue hace justo ahora 21 años que yo estuve trabajando en la construcción. Posiblemente en una tarde como la de hoy, una tarde de abril, creo yo que estaba justo trabajando en una construcción de una casa aquí en Granadilla, cerca de donde ahora está el Instituto Nacional de las Mujeres, a espaldas del Instituto Nacional, del edificio del Instituto Nacional de las Mujeres, para ser más exacto. Y recuerdo que una de las cosas que más me impresionó fue cuando unos compañeros nicaragüenses que tenían muy poco vivir en Costa Rica decidieron venirse de Guanacaste, donde habían llegado a cortar caña, a San José. Y tal vez mi recuerdo más impactante es que cuando llegaron no, venían simplemente con la ropa que andaban puesta y el maestro de obra les permitió dormir en la bodega y, para que de paso cuidaran la construcción. Y una de las cosas que más me llamaba a mí la atención es que los primeros utensilios que utilizaron para prepararse la comida eran los tarros que iban sobrando de la misma construcción. Y algunos de ellos tenían pesadillas en la noche por lo difícil que había sido la llegada, ¿verdad? Y en general esa sensación como de incertidumbre y de miedo que tenían, incertidumbre porque no sabían muy bien, si no conocían nada de San José, eran los primeros días que estaban en San José por primera vez. Y en segundo lugar, la incertidumbre se acompañaba de miedo porque tenían temor, temían que los pudiesen deportar, de manera que esas imágenes pues se me quedaron grabadas y me han acompañado durante estos más de 20 años. Bueno, eso nos enmarca también en la realidad que pueden vivir muchas personas por una razón, por su orientación sexual, por su algún aspecto físico, por su procedencia, su el país de origen. En general, el tener alguna condición que no sea socialmente popular o socialmente aceptada puede hacer que estas personas vivan más allá que un mal rato, ¿verdad? Sí, yo diría que además algo que es muy importante que usted anote, Katia, es que hay una serie de rasgos comunes entre la discriminación en razón de nacionalidad, en razón de elección sexual o preferencia sexual, en razón de discapacidad. Si bien es cierto, a veces las vemos como temas aparte, comparten una serie de hechos comunes y yo diría que el más importante es como la idea de que hay una cierta norma y que quienes se apartan de la norma son los diferentes, ¿verdad? Eso uno lo ve en el tema de la homofobia, lo ve en la discriminación por discapacidad y también lo ve en la xenofobia. En el fondo se parecen mucho y justamente lo que tienen en común es que son formas muy constantes y cotidianas de discriminación. Muy brevemente nada más, ¿qué le podría decir, o sea, a las personas que nunca han tenido esa oportunidad que usted tuvo y que en muchas ocasiones sin querer o queriendo han dicho o hecho algún acto para discriminar a alguien? ¿Qué le podría decir quizá para ponerlos en ese lugar que muchas veces no hemos vivido? Bueno, yo diría que tal vez lo fundamental es cómo ponerse en los zapatos del otro, para decirlo como lo decimos cotidianamente, ¿no? Es decir, cuando se discrimina en razón de preferencia sexual o de nacionalidad o de color de piel o de discapacidad, quizá la pregunta que nos deberíamos hacer es qué pasaría si nosotros estuviésemos del otro lado. Creo que si nos hiciéramos esa pregunta más a menudo, a lo mejor seríamos más cuidadosos o cuidadosas en las formas en que nos referimos a ciertos grupos o tratamos a ciertas personas. Yo creo que una clave así como muy sencilla, pero igualmente muy compleja, es colocarse en los zapatos del otro. Bueno, Carlos, muy amable, de verdad, agradecerle por estar con nosotros acá en Materia Gris. No, muchas gracias y ojalá que efectivamente
seamos capaces de emplear nuestra materia gris. Bueno, sí, necesario, ¿verdad? Así y es. Bueno, también queríamos comentarles que Alejandro Vargas, él es también un periodista, realizó un manual que es, bueno, es un manual de comunicación inclusiva, especialmente se enfoca para comunicadores, pero es de suma utilidad para todas las personas, entonces le recomendamos también que, bueno, lo busquen en internet, acá les vamos a dejar la dirección y puedan también aprender un poco más de las recomendaciones que vienen en este manual. Les agradecemos también por acompañarnos y nos invitamos a que nos acompañen el próximo martes acá en Canal 15, que es Televisión Consentido. La felicidad llegó por fin al pequeño patito. Era como un sueño, pero el patito no se enorgullecía de su belleza de cisne. Por lo que había aprendido, comprendió que los menos afortunados se sienten tristes y desamparados cuando todos les dan de lado.